Soy Armando Kremer, eh, estoy por cumplir 82 años, de los cuales son más de 60 de médico, y hace toda mi vida fui médico asistencial hasta hace 15 minutos también y seguiré después que ustedes se vayan. O sea, digo, para ubicar eh, cuál es mi actividad, sigo trabajando en médico asistencial. Cuando yo eh, Hablo de asistencial, para mí la asistencia no termina en el paciente, ¿sí? Termina el paciente, lo que lo rodea, y docencia en forma simultánea. Nunca creí en la docencia con programas aislados, y creí en la docencia y en la asistencia. Que fue una cosa que vengo escribiendo de hace, cuando no se hablaba de esto, era 40 años. Eh, yo me formé en el Instituto de Investigaciones Médicas, que hoy se llama Doctor Alfredo Lanari. En esa época Lanari era el director. Hice residencia, no era una residencia al estilo de hoy, era una residencia en la cual era, la palabra se cumpliera: residir. O sea, nosotros no vivíamos en nuestras casas. No sé si. No, quizás vos conocés las épocas esas. Este. Teníamos un departamento terrible donde vivíamos, ahí al lado de los perros y los, de, del biotelio y todas esas cosas, en el gran patio del fondo del Tornú, con muy buenos recuerdos. Y cuando voy de visita, me impresiona el paso de los años, porque todos los años hay una foto de la camada, y yo estaba la tercera, cuarta, sí, tercera. Y de repente ahora este, no la encuentro más la foto, ¿no? Este, este, está varios ambientes guardados en algún placar. Este, entonces, esto, hay, hay hechos puntuales que te marcan el paso del tiempo, ¿no? Bueno, después de La Nari con Jean Antonio, porque esto sigue en mi historia, pues eso tiene que ver, necesito contar esto para entender por qué estoy acá. Yo digo, me trajo el viento. No fue una decisión clara ni racional siquiera. y este, Jean Antonio y me parece que de Santas hicieron un proyecto de medicina general. Cosas que la historia de medicina general no la cuentan, pues está borrado. En los años 66, les lo llevo muy para atrás, ¿eh? En los años 66 y 66, hace un proyecto con un sanitarista que era un hombre que estaba de sanitarista en gas del Estado y va a trabajar a San Isidro. Y los entusiasma en un proyecto de medicina general: formar médicos generales para el país, en el cual se formen en cuatro meses en cada especial. historia que después conocí en Neuquén cada uno de ellos iba a aportar instructores, entonces yo voy desde la NARI como instructor y un instructor local, va alguien del hospital de niños con un instructor local y va alguien de cirugía con un instructor local. Y armamos una residencia que empezó en el año 68 hasta el 73. En el, el San Isidro. En San Isidro. Una residencia duró cinco años y tuvo muy buena producción. Tuvo producción porque atendíamos... Hoy en día hay muchas villas y muchos barrios, pero en esa época había uno, que era La Cava, que sigue estando, ¿no? Y nosotros atendíamos en La Cava también, además del hospital. Tropezábamos con San Isidro tradicional, que cuando abrimos consultorios a la tarde... Más o menos los, vol, los volaban ladrillazos, que esto va a fracasar. Y bueno, hicimos un hospital y funcionaba hasta las 8 de la noche. ¿Ese médico que dijiste es.? 68 al 73. Y no me puedo acordar cómo se llamaba el. el lo tengo acá en mi cabeza, ¿no? Eh, se me fueron borrando estas cosas. El, el sanitarista, pues un hombre que desapareció. Y no sé si desapareció de verdad. Eh, concretamente. por el 70. El. En 73, 74, las cosas se ponen muy difíciles en San Isidro, muy difíciles. Tiene que ver con mi historia de acá. Este, aparecen unas cosas que se llaman las 3A, nos cierran la residencia porque decían que estuve infiltrada. Entonces un día lunes yo voy a trabajar, teóricamente yo era jefe de sala, yo era muy jovencito. Pero era jefe de sala en San Isidro. Y me dicen que aparezco el lunes. Yo sabía lo de la residencia ya. Estaba rediseñando cómo voy a trabajar con los médicos, staff. Me dice, no, esto no, usted... Pero yo soy el jefe de la sala. Dice, no. Usted es instructor de residentes a cargo de la jefe de la sala. Entonces, ustedes están involucrados junto con los... 20 residentes que quedaron excluidos del sistema. Años 74, principios. Bueno, eh, voy a visitar a mis residentes por donde andaban y el mundo es tan chiquito que los llevo, a, fueron muchos a Avellaneda que los recogieron en Avellaneda, donde había ganado otro peronismo, pues todas las cosas políticas, esto se intriga con todo lo peronista, con todo lo, lo político. Eh, y me encuentro con que estaban con un instructor llamado Willy Rube. Oso, pues yo no tenía idea quién era, bueno, muchos años después me lo encuentro mientras yo estaba en un camping tomando algo con mis chicos, de repente aparece un tal Willy Arrube y me pregunta si yo soy yo. Eso. Bueno, se armó una crisis terrible y me pongo a buscar de qué trabajar. Yo tenía cuatro hijos ya. Cuatro chicos chiquitos, nos casamos, relativamente joven, que yo, veintipico de años, 25, 26 con mi mujer, ella era médica, ella hacía una carrera científica, era, había sido pediatra con Jean Antonio, pero después Jean Antonio la convenció que haga investigación, se formó con BQ en pediatría, patología y con, y con este, bueno, en el Hospital Israelita de Patóloga de Adultos. ...hace investigación... ...bueno, busco cosas... ...voy a hablar con un señor que se llamaba Barusa, el, ...que había sido un jefe mío en lo de la Nari... ...hasta el, el Posadas... ...me ofrece la instrucción de residentes... ...pruebo el camino... ...estaba empezando el tema, ¿no? ...estaba en el 74... ...digo, no, yo en esta ruta me voy a matar... ...y digo, digo que no me gusta... ...voy a Mar de Plata, Hospital, Hospital de la Comunidad... Y no me gusta la, el conflicto que había entre el, la población médica y el Hospital Privado de la Comunidad. Y mientras tanto en San Isidro no me echan para no dejarme en la calle con cuatro chicos. No quiero volver a trabajar en instituto, donde me ofrecían, digamos, hoy un sueldo de 20 mil pesos y no podía vivir. Yo hacía muy poca medicina privada. Y el primero de julio. Día de Perón, que muere Perón, mi padre me llama, cosa que no se arrepintió hasta el día que se murió. Me llama para decir: Che, salió un aviso. Sabía yo estoy buscando el trabajo. Salió un aviso en el diario, pero que es lejos, que dice: Se, se reitera. Digo, mandámelo. No existían las formas actuales. Y me lo lee, y después, como venía a almorzar, era un domingo, me lo trae. Y yo leo, se reitera el llamado a concurso para jefe de servicio de clínica médica en el Hospital Neuquén. Hospital Regional Neuquén. Lo cual también es una cosa, quiero puntualizarlo porque tiene que ver con la historia, con mi visión de la historia. Es el actual Hospital Castro Rendón, ¿sí? En esa época, el Hospital Regional Neuquén. Me llama la atención, buscan médico de Castro. Bueno, me voy a la casa de Neuquén el día lunes a averiguar qué es esto. Me atiende una mujer exquisita que era la hermana del subsecretario de salud, Castillo. Eh, y me pregunta si estoy absolutamente loco. La casa de Neuquén, si con cuatro chicos pienso irme a una cosa así. Esta era gente de centenario. Una ciudad que está acá a 15 kilómetros, en esa época era un absoluto pueblo. Y, y, y me sorprende que lo que piden en el concurso es actividad hospitalaria, me parece que había 10 años mínimo, dedicación exclusiva, cosa que en la nadie era el único lugar donde se, trabaja, se trabajaba en esa época. Estoy hablando, año, yo entré a la residencia en 61. Eran todos dedicación exclusiva, o casi todos. Oficina dedicación exclusiva y un sueldo de que eran, no me he olvidado más, mil pesos. Las cosas andaban muy mal. Yo vivía enfrente de una cosa que usted no tiene idea que eran, pero él sí, que se llamaba la primera cadena de supermercados norteamericanos en la Argentina, que se llamaba Minimax. Y sonaban las bombas. Bueno, bueno eso me olvidé de pagarlo. ¿no? Sonaban bombas. Vivía a cinco cuadras de Aramburu, de donde vivía Aramburu, vivía a cuatro cuadras de y vivía en un lugar llamado Martínez. ¿Ustedes son de Buenos Aires? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Vivía en Edison y Santa Fe. Para abajo se llamaba Pacheco, para arriba se llamaba Edison. Frente a un colegio de monjas llamado Malincrot. Trabajaba en San Isidro a la mañana muchas mañanas seguía yendo a la lanaria ¿eh? porque yo, mi contacto en con la lanaria seguía estando todo el tiempo como siguió después y bueno hicimos las cuentas de cuánto gast... qué pasaba si yo era propietario de mi casa cómo nos podíamos arreglar, entonces llamo de nuevo y pregunto por cuánto tiempo es el contrato dos años, hicimos cálculo de por dos años pudimos vivir pero nos queríamos ir de Buenos Aires. Yo tenía que hacer guardia en las escuelas de mis chicos. Bueno, pasaban cosas personales también relacionadas con la re situación que se vivía. Eh, eh, los gobiernos peronistas que vinieron en ese momento de... de, de... ¿Ustedes alguno de yo la he revisto morro sí. alguna vez? La clínica del doctor Cureta. Sí. Meiji, el escritor, era uno de nuestro grupo. Ah. Es médico, pediatra. Pero al director de la clínica, el doctor Cureta, lo pone director del hospital. Bueno, y ahí fue cuando nos cierran la residencia y nos pasan todas esas cosas. Bueno, me presento a concurso y con mi mujer un mes de agosto, estábamos en el concurso eso que los porteños nos íbamos un fin de semana a Buenos a Mar del Plata, mi mujer me dice yo tenía un fitito, me dice ¿por qué no nos vamos a ver qué es eso de Neuquén? No tenía idea de plan de salud, sabía dónde quedaba por el mapa y que era lejos. Vamos a ver, hacemos noche en roca, pues traíamos a dos patólogos que habían ganado el concurso. Un sitio veníamos cuatro, que habíamos ganado un concurso, que habían ganado un concurso y los dejamos en Roca. Hicimos noche en Roca. Y yo posiblemente era muy porteñito, ¿no? Este, cuando vi Roca y me habían dicho que Roca era más importante que Neuquén, dije, bueno, fue un lindo paseo. Al día siguiente seguimos viaje a Neuquén, encontramos un hospital que tenía una parte de adelante nueva y una onda excelente. Mi mujer se encontró llena de colegas del Hospital de Niños, que eran el núcleo que estaba de todos, les di cuenta, están de 71, 72. Yo los conocía a varios de ellos, como amigos de mi mujer. Y me atiende un señor que es el director, que no sé si en la historia, Julio Rabi. Fue un señor muy importante. Entonces hacemos una entrevista larga. Y me hace una pregunta trascendente. Si usted no gana el concurso, ¿se queda igual? ¿Y lo desorienta, lo desorienta mi respuesta o mi respuesta es no? ¿Por qué? Primero, pues no conozco, me encanta esto que me están mostrando, pero yo tenía deseos de poder desarrollar una jefatura ahora que tengo mucha fuerza y tenía 34 años, creo 35. Bueno, digo... Y yo le digo, ¿por qué piensa? Y ahí me conquistaron, ¿no? Pues yo venía de Buenos Aires. ¿Por qué piensa que no voy a poder ganar el concurso? Y dice, porque me tenían que ganar en locura, pues eran mil pesos el sueldo, pidiendo diez años de antigüedad o cosas por el estilo, y experiencia hospitalaria. Y me dice, y me muestra, al costado de su escritorio había ocho sobres, siete muy gordos. Y uno muy chiquito. Digo, eh, Ese de abajo es mío. Sí, por eso le pregunto. Sí, pero ese de abajo tiene una. Me sorprendió la decencia, no estaban abiertos. Cosa que no me imaginaba que esto podía existir. Yo venía de sacar el puesto 1400 en un concurso de la Municipalidad de Buenos Aires. Votó mis antecedentes universitarios, no valían. Y digo, ¡ah! Pero ese de abajo tiene esto una declaración jurada. Y me mira. Digo, sí, yo estuve con el subsecretario de Salud en Euquén en Buenos Aires y me dijo que la declaración jurada con, declaración, con escribano público, como no tenía plata, me puso en escribano público él, este, y agarré las cosas que tenían puntaje y puse nada más que las cosas que tenían puntaje. Bueno, gané ese concurso. En el concurso me encontré con otra sorpresa, que era que el que dirigía el concurso era el profesor Burucúa. En el cual la Nari Burujua, no sé, yo también. Yo me había formado en clínicas, en la parte de semiología, pero ahí empezó una ruptura. Yo tengo muchas rupturas, pero una ruptura fundamental fue en el año 58. Hablo de historia de la Argentina y de la medicina. En 58 hubo una cosa llamada. Usted te diría que en una época no había, la enseñanza era pública nada más. Bueno, y en el 58 surge Laica Libre. Yo estoy en laica, ¿no? pero lo de laica teníamos todas las para perder, y yo era ayudante de farmacología del ITER. Y aparece un señor Camponovo, y vienen las peleas, y quedamos afuera. Y empiezo a, buscar, a cambiar eh, las, las orientaciones de dónde iba a ser mi capacitación. Bueno, y terminé la carrera muy rápido, con un grupo de chifladitos que estudiábamos en la biblioteca, y éramos todos pibes. Y ofrecíamos comisiones completas a los docentes de todas las especialidades clínicas y demostramos que el plan no servía. En, en, lo presentamos en, la, en el Consejo de la Facultad y hicimos los dos últimos años en un año. En lugar de cursar de 9 a 11, cruzamos de 8 a 10 y, y de 10 y media a 1, todo en un mismo hospital. Como éramos comisión completa de 19, bueno, fue todo bien. Listo, y estoy mezclado, ¿no? Bueno, y surge esto, vengo acá, quedo encandilado por las cosas que me cuentan, que hay un plan de salud, que hay 107 o 110 por mil de mortalidad infantil, este, yo no tenía la más mínima idea de las cosas sanitarias ni nada por, por mi formación, pero tenía alguna formación personal social. Cuando me cuentan todo esto, mi fantasía era, yo acá vengo porque me iba a sentir en mi salsa. Yo supuse que eran los miembros, gente de una orientación distinta política y muy politizados, cosa que no me encontré con esto en mis colegas, ¿sí? Pero me encontré con colegas con una fuerte mística, muy imbuido de lo religioso. Cosas que para mí en mi formación previa eran casi mala palabra. Este, y venía bastante perseguido por la tema, el tema de Buenos Aires. Bueno, llegamos acá, nos encuentro con que hay una residencia en Medicina General que había empezado así poquito. En la entrevista me han dicho que había 13 clínicos. Yo. O sea, pelo muy largo. Usaba barba muy larga y no era blanco, sino todo negro. ¿O cual me trajo algunos problemas. Acá. En la entrevista, Burkúa estaba totalmente... Burkua de repente se pone a hacerle preguntas si sé lo que es una inmunoelectroforesis, ¿no? Este, y cómo se carga un fra... una banda, de... un, un portaobjetos para microelectroforesis. Y le digo, sí, pero soy torpe. Me dice, cuénteme, le cuento. Y después charlamos otras cosas digo, dígame, ¿usted me está tomando examen de que mi currículum es cierto? Sí, porque varios de esos con currículum gordo los de afuera, pues mienten. No, yo no mentí nada. Yo, la, con la nari teníamos una formación que al menos no mentíamos. ¿no? Este, y, y, y digo, mi currículum es, es cortito porque estaba influenciado por cómo preparar un currículum por la nari. La ley decía que el currículum que no entraba en dos páginas era porque había pocas cosas importantes y entre las dos páginas de él decía que había sido miembro de los Pumas, rugby, ¿no? Bueno, digo entonces el mío es sintético y bueno gano el concurso y explico que mi esposa que es de familia alemana, tenía la suerte de presentar un trabajo con Pollack en Hamburgo, donde eran sus padres, eh, de patología como presentante en alemán. ¿no? Me dan 30 días para presentarme. Me digo, ¿y qué pasa si no me prendo en 30 días? Pasa el siguiente. Esta ya era la parte local, no era Uruguay. ¿sí? Un señor que no está, que era el jefe de zona, este que que estaban de las autoridades, estaban valores, y estaba un tal señor Violante, que era el jefe de zona, que era el que me decía, y no importa si el concurso sigue adelante, si uno no es personalizado esto, si no entra el primero, entra el segundo. Bueno, armamos un lío familiar con mis hijos, tenía cuatro chicos, eh, dejamos toda una cosa estructura armada, y yo a los... 30 días exacto estoy acá. Sin casa, sin nada. No había casas en Neuquén. Yo pensaba, para adaptarnos necesitábamos una casa grande. Nos jugamos totalmente enteros. Vendí mi casa de Buenos Aires, que era importante venderla, y compré esto, que estaba en construcción. Eh, y me quedo plata para vivir dos años por las dudas. Eh, Cuando llego acá con los 13 médicos, me, me encuentro con una sorpresa. Yo fui al hospital a trabajar el día siguiente y me dicen que no, que tengo que ir a, el, a la subsecretaría de salud. Y me impresionó. Me tuvieron, ya no me acuerdo si dos o tres o cuatro días, pasando por todos los centros que trabajaban en salud, por todas las oficinas, se presentó cada uno personalmente, qué hacía, de qué trabajaba, y me imbuyeron de qué era el plan de salud en Neuquén, me dieron material para leer, y, y yo seguía embelesado porque no podía creer lo que estaba viniendo. Y además la persona que estaba director del hospital conmigo fue muy protectora, con mis chicos estaban solos en Buenos Aires, las primeras semanas me facilitó un pasaje los viernes a la tarde y que el lunes a la mañana pudiera llegar un rato más tarde, más de tres semanas. Eh, bueno, y, y esas tardes las aprovechaba, yo paraba en un hotel Royal del centro para hacer entrevistas a los 13 médicos que estaban en clínica médica. Yo tenía proyectos, ¿no? Eh, me encontré con la sorpresa que de los 13 médicos, uno estaba asignado a terapia intensiva y no dependía de nosotros, Bisoni, que estaba formado, y después había dos médicos clínicos que tenían experiencia. Uno estaba en instructores de residentes y era el que manejaba más o menos las cosas, que estaba en Bonorino, había hecho una residencia en el Hospital Militar Central, y otro hombre que se llamaba José Bello, que había hecho residencia en el Churruca y la casualidad dio que habíamos sido amigos compañeros en cuando éramos chiquitos en Villurquiza donde yo me formé en la en la época de jugábamos a la pelota en la calle y esas cosas no y todos los demás eran los que no tenían ninguna especialidad pero tampoco nunca habían sido clínicos algunos querían ser dermat bueno, hice una entrevista con cada uno de una tarde de unas cuantas horas a ver qué quería hacer de su vida. Con todo ese panorama me encontré con que éramos tres. Trabajamos en un lugar que era terrible, ¿no? Eran dos grandes galpones en el cual la mitad era cirugía, la mitad clínica. El jefe de cirugía y, y yo no teníamos mucha afinidad como personas tampoco. Y seguramente yo no era fácil. Este... Con los recientes me llevaban muy bien en esa época. Y, y cada médico recetaba por su cuenta, el paciente que tenía internado, y eso, viéndolo para atrás, quizás yo era autoritario. Este, lo que después fue despectivamente llamado autoritario. Yo creo que, que alguien tiene que poner algunas condiciones. Y había condiciones mínimas, por ejemplo, no me voy a olvidar más del día que alguien me quiere explicar que daba cloranfenicol en la hepatitis porque los virus grandes les hacía bien el cloranfenicol. Yo ya venía de una medicina media científica, trabajando con los inicios lo que fueron después los anerobios, nosotros lo llamamos formas L de bacteria, pero teníamos claro que había una bacteria que se nos escapaba y no podíamos encontrarla. Y trabajaba con bacteriólogos de primer nivel, ahí en San Isidro. Y acá, cuando llegamos, la cosa fue muy difícil, porque eran nuestras manos, un laboratorio muy básico y un aparato de tórax. Una, aparte de radiología, pues hacíamos seriadas. Que las hacíamos nosotros a veces, las seriadas. Eh, no, no se hacían cultivos de orina, no había ecografía. Bueno, los cultivos de orina los instalamos desde los clínicos, en laboratorio... Al corto tiempo yo nos tuve gente que nos protegió mucho de Buenos Aires, casellas y farinati que estaban en esa época en la Universidad del Salvador y trabajaban en San Isidro, eran bacteriólogos y bueno, nos instalaron urocultivos, al menos y hemocultivos básicos en, primer... en los primeros meses de trabajo. Bueno, fu fuimos organizando un servicio en base justamente con Bonorino, Bello y Bison y nada más, hasta que insistí mucho y el gobierno nos apoyó muchísimo. Había dedicación, decisión política, no solamente a reemplazar a los que había logrado que elijan otro camino, porque con tres horas no podían trabajar y no tenían formación mínima. Eh, algunos para trabajar de clínicos, o sea, fue un problema al inicio. Y otros no, otros se integraron perfectamente bien: Pereira, Radil, me debo olvidar otros nombres. Tres de, los, de estos tres se dedicaron a dermatología, pero seguían cubriendo algunas guardias de clínica médica. Y. Eh, bueno, y empezamos a trabajar, logramos incorporar gente, yo me fui a Buenos Aires a buscar residentes recién terminados, eh, de lugares buenos, fui al viejo Rawson, de ahí me traje a Ferreri de Monte, que siguieron hasta que se jubilaron, y en la jubilación de ellos tomé conciencia de cómo había pasado el tiempo, Choconi, que salía de lo que llamaba de palacios en esa época, pero era el CEMIC, que recién empezaba para ser un jefe de Ribavia que en una esquinita había armado una cosa, se llama Semic. Pero de muy buen nivel de calidad. Bueno, fuimos creciendo, puse esa, pude desarrollar una idea de especialista distinto, que era el especialista en la en realidad, que un cardiólogo, no era un cardiólogo formado en cardiología. Era un clínico que después Hacía cardiología, el infectólogo, un infectólogo que había que hacía ni siquiera residencias, pues estábamos acá, no tenían de formas. Entonces, para los infectólogos hice un pacto con el cuando llegó a Estados Unidos, que les mandaba tres meses por año o de a un mes, y tuvimos excelente infectólogo, teníamos hepatólogo, reumatólogo, endocrinólogo con el curso de los años. Y fuimos desarrollando la cosa técnica cada vez más. Y aprendíamos cosas que yo no que aprendí acá en la zona, nunca deja de aprender uno, que hacíamos medicina, no solamente adentro del hospital, sino mucha medicina en los centros periféricos, pero con una. lo usábamos para más allá de lo que estaba diseñado. No lo usamos como centro de atención. Bueno, iban los pediatras, los médicos generales, los residentes, obstetra y un clínico, pero el clínico no hacía solamente atención primaria de salud. El clínico hacía seguimiento de patologías crónicas, que hoy se habla mucho de eso, pero para eh, eh, esto favorecía la adherencia. Por el problema de los problemas crónicos de salud es la adherencia, no, no si yo sé más hipertensión que vos, yo tengo más éxito o vos tenés más éxito si sabés. Cómo conseguir adherencia y bueno y se conseguía mucho más adherencia estando en el barrio del paciente y esta fue una etapa muy importante en nuestra vida porque fue un desarrollo tan vertiginoso que no paraba y nos empezamos eh, voy mezclando porque cuando llegué acá y encontré esto me encontré muy desesperado no había. Bueno, traté de colaborar con el laboratorio en lo que podíamos. ¿Cómo entramos? Yo no entré solo. Se hizo un concurso. Ese concurso era para cuatro especialidades. Para seis, eran las cuatro básicas: laboratorio y radiología. En las cuatro básicas entraron dos que ya conocían la zona: uno era Mantilaro, que había llegado unos años antes, Kravchik, en obstetricia, que había nacido acá. Un señor Carlos Lozada, que venía de Santas, y yo, que venía de Buenos Aires también. Eh, la residencia tenía una. era una institución con un lugar muy pintoresco donde era el centro, era la Misión Cartón. Eh, me en la calle de Jujuy, acá en el centro. La casa de Cartón, donde vivían todos. Yo iba al principio, era un centro en el cual. No lograba sentirme totalmente integrado. El sistema de salud estaba puramente dedicado a pediatría y a. Y yo coincidía con eso y a maternidad para bajar la salud materna, la mortalidad materna, que eran desastrosas. Pero no podíamos progresar en la parte de atención de adultos porque no era prioritario. Bueno. Debo haber puesto bastante fuerza y como grupo, eh, grupo todavía no éramos, fuimos armando un grupo muy poderoso. Este, en el año 80 se inauguró el hospital, no, no se inauguró el hospital, estaba el hospital terminado y no se usaba. Y un día decidimos, grupo 6-7 personas y una enfermera, ir al quinto piso, que cosa que el ascensor no andaba tampoco, e instalarnos. Instalar oficina, instalar. Instalarnos. Lugar para lectura. Bueno, pro, pronto nos pusieron ascensor y se habilitó el hospital. Y ahí se crea el olimpo Ahí empezamos a incorporar bastante gente. Yo tenía un proyecto en mi cabeza que estaba seguro que atentaba contra el paciente, hoy sigo estando seguro, salvo centros muy especializados, que la medicina no puesta estar no somos un pedacito el pulmón, un pedacito de cardiología, un pedacito de hematología, trabajamos todos juntos, por eso éramos muchos, por los especialistas eran parte de los clínicos, totalmente integrados, los cardiólogos tanto amenazaban con los, un servicio de cardiología y, y en realidad los bloqueábamos, ¿sí? el único independiente era hematología, pero que, no sabe, que era el hematólogo más importante de la Patagonia, que vino antes que nosotros, nos hicimos muy amigos, con el cual simultáneamente, aparte de esto, todo esto fue simultáneo y vertiginoso, porque en el 75, hace un año que estábamos, ya habíamos, formamos en la Universidad de Comahue, la Sociedad Médico Científica de Neuquén y Río Negro. Estábamos desesperados por cómo seguirnos formando nosotros también, eh, cómo integrarnos a la sociedad, cómo no perder, bueno, de la NARI venían todos los meses alguien de visita organizada, ¿no? Creamos la Sociedad de Medicina Interna y ahí nos dimos cuenta que los médicos generales iban al interior. Yo tuve muchas, muchas peleas, muchas... Yo siempre estuve en contra de la declamación, lo que yo llamaba ofensivamente declamación, y fui en general un tipo de acción, lo cual a veces no ayuda. A esta altura, con mis 80, aprendí que la reflexión es muy importante, pero no solamente... Pero no fui amigo de quedarme siempre sentado, reflexionando en el escritorio. Y yo los veía los médicos generales que iban al interior y tenía apoyo pero relativo. Entonces empezamos a viajar todos los meses. Yo eh, todos los meses viajaba a Zapala o a Chosmalal o a San Martín de los Andes, eran las cabeceras de zona. Nos íbamos un viernes juntábamos a todos los que quisieran venir que veían adultos y yo llevaba meta docente fui inventando en el camino pues yo nunca creí en la clase teórica cuando Burucoa me preguntó qué me parecían las clases de él me decía es como ir a una obra de teatro buena me encantan pero para desde la medicina no sé me encanta usted como es pues un muy buen actor espectacular pero yo venía de otra medicina yo venía de medicina cuando él venía con los residentes que acá se embelesaban, yo a mí se me hacía un nudo en el estómago, porque pensaba que ese no era forma de, de hacer docencia desde arriba para abajo. Yo era de idea de pensar en voz alta juntos, pensar en voz alta el, pro, el problema y, y aprender del problema, no de, de un programa que hoy nos toca neumonía. No, el problema, tengo internado un paciente con insuficiencia cardíaca. Hoy no toque insuficiencia cardíaca. Eh, sigo pensando hoy lo mismo. ¿no? Cambié poco, evidentemente se va esclerosando la cosa. Este, y entonces, simultáneamente con las visitas a Sofía de Uruguay eh, a través de. De la Sociedad Médico-Científica yo traía un invitado por mes que trabajaba con nosotros en la sala y dábamos algunas charlas a la noche en la Universidad del Comahue, que en esa época tenía un posgrado de un señor que se llamaba Negrito Cornejo, que nos apoyó muchísimo aún en la época del proceso. Bueno, entonces armamos esto, que fue una experiencia más importante de mi vida, sobre la cual nunca había escrito y la escribí en un libro como un capítulo en el libro, porque la contaba siempre, pero fue impresionante. pues con el proceso de la residencia, después de los tres primeros años, los residentes que optaban por hacer una capacitación lineal podían volver. Volvió a Levato, volvió a Daniel Vincent, eh, la mujer, este, un médico UFA famoso, con bueno, apellido famoso para la historia de la medicina, de Hechos Malal, Arturo Carrillo, volvió Carrillo y hacían dos años de clínica médica y salían formados como clínicos con su orientación de medicina general. Bueno, pero también, entonces con todos ellos me formá, nos juntábamos al interior. Cuando soñó, vino el proceso, la residencia siguió igual, pero estos proyectos no siguieron igual. Nosotros los seguimos igual. Seguí yendo, a, no teníamos apoyo económico, seguimos yendo a Zapala como centro, el viernes y sábado trabajábamos, y yo paraba en la casa del Yayo de Marín, que ustedes entrevistaron, ¿sí? este, que la sazón era médico del hospital de Zapala, y el director noberto Orcuchan, que era el vecino, parábamos entre las dos casas, los docentes entre comillas. Este, la pasábamos bien, papá de madre. Y el método que inventamos era, por pues inventamos, pues se si nos ocurrió sobre la marcha, los médicos derivaban pacientes durante todo el año al hospital de mayor complejidad por, por la estructura de los, del plan, que ustedes lo conocen bien: la estructura del plan creciente, complejidades crecientes, bla, 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 que eso se cumplía perfecto y esto es unas. En, Sorpresas sin igual para mí. Eh, llevábamos las historias de los. Eh, eh, la actividad docente se basaba en las historias que llevábamos de los pacientes que yo habían derivado para consulta. ¿Sí? Y, y discutíamos el paciente y desarrollábamos la idea. Y tratábamos de llegar a la conclusión que. Nadie tiene todo en la cabeza, teníamos que estudiar, pero no existía internet, Google y todo eso que hubiera sido más fácil. Entonces compramos para Zapala, lo donamos entre todo. Yo fui a una editorial, llama, editorial interamericana, no me olvido más, y me llevé 10 años de las clínicas médicas de Norteamérica con bibliografía. Con, seguimos el Cecil. Yo era de Cecil de Harrison y Cecil Harrison y la colección de 10 años que la aportamos todos, todos, los Apalinos Heller, yo, eh, mi subjefe de servicio, Horacio Heller, con el cual éramos amigos desde, el, desde la NARI, porque Heller empezó en la NARI también. Parte poco conocida de Heller. Era un clínico excelente, brillante. Eh... bueno y esa fue una experiencia sin igual en la cual además de juntarnos como personas me parece que encontramos un método de ida y vuelta de feedback en el cual todos aprendíamos y el, sobre todo los pacientes se beneficiaban fueron pacientes concretos el, el sábado el viernes tarde o el sábado a la mañana íbamos a un hospital periférico a ver, pacientes juntos con ellos. No me voy a olvidar más cuando una, un viaje lo llevé a Cuba Primero fue vestido como todos vestíamos en esa época, con corbata, traje negro y todas esas cosas, más o menos. Y fue muy difícil, ¿no? Primero había cola, este, la gente hablaba poco porque se inhibía. Y una paciente consulta, pues le dolía el no me olvido más, el cerebro. Pues yo también aprendí, ¿no? Y él era muy corrector insoportable, ¿no? Que en paz descanse. Eh, decía, no, cerebro, sí, sí. No, señor, y la mujer era muy, no era muy calladita. Decía, usted no sabe, cerebro es esto, cerebro es esto. Y él trataba de discutir la Real Academia Española con el saber de la gente. Y no podía. Una vez que viajamos a Andacollo a visitar a Alevato y Buceta, quedamos sorprendidos. Nos presenta una neumonía con placa que habían hecho ellos con un el hemograma que habían hecho personalmente. Yo no podía creer, pero... Dos tipos en los cuales puse mucha expectativa. Él peleó muy fuerte para llegar al clínico del hospital Neuquén. Llegó, llegó a profesor de medicina de semiología. Bueno, un tipo puso una fuerza impresionante. Sigue trabajando. Hoy es patólogo. Trabaja en la Sociedad Argentina de Patología. Tiene una capacidad de ascenso infernal, ¿no? Y de trabajo infernal. Este, ella en el camino hizo un infarto. Eh, y. Bueno, fue, fue muy importante y entonces aprendimos mucho más yendo solos, yendo a la ambulancia, yendo a los parajes. Terminamos el sábado y yo, los sábados de la tarde y domingo por ahí. Yo era muy campamentero, era joven y tenía. Por ahí me llevaba a los pibes, vivíamos en otra época, ¿no? Los dejaba sueltos por Chombalal, me juntaba con la de trabajar y el sábado tarde la tarde, ¿qué hacíamos? No, aldomullo Aluminé, a cualquier lado. Conocí la provincia desde la carpa, no solamente con la ambulancia de salud, desde la carpa hasta los lugares más más reconditos, posiblemente. Y el Hospital Neuquén para mí fue, me transformó la vida, ¿no? Este, me transformó la vida. Después vino el proceso. Vino el proceso y nos agarró un momento que estábamos creciendo muchísimo. Yo me encerré en esta casa. No hice, posiblemente no hice sociales con nadie excepto con un amigo mío que era cirujano y la mujer era la jefa de salud mental. Eh, me traían malos recuerdos de míos de San Isidro y decidí cuidarme. Había perdido. Me pasaron cosas, yo perdí todos los documentos en el viaje. En mi viaje no que fue muy desastroso emocionalmente, pues yo decidí hacer una mudanza, cerrar mi casa y comprarme otra casa. Yo viví en una casa muy grande, viví en una casa quinta a una cuadra de la Avenida Santa Fe, una casa muy vieja. Pero bueno, en un, en un camión no, no entraron nuestras cosas, trajimos perros, gatos, el pajarito, las macetas. Este, estábamos desesperados por deshacernos de nuestras cosas nuestra música que teníamos yo sigo teniendo arriba como cuatro un mueble lleno de discos de pasta que yo este los tocadiscos to, trajimos todo bueno y en el viaje perdí los documentos principio de la dificultad el viaje con toda la familia, perdí los documentos, un bolso de documentos se me ocurrió ponerlo. Yo tenía ya en esa época una break, R12, y los había atado arriba y perdí el bolsito. El bolsito estaba todo, nuestros documentos, carné de automóvil, club, Q, todo lo que una vida de una familia. Punto suspensivo pues esto trajo consecuencias. Pues después los perdí de nuevo los míos. Y siempre los recuperé. Me hice duplicados. En el viaje a Neuquén me salté porque esto fue importante. Me venía a Neuquén no fue fácil. Como yo tenía venir a los 30 días, me vine con mi break. estaba desesperado porque no iba a tener libros, me cargué 100 libros en cajones de manzana. Hice mi coche camioneta y traía todo. Y llegué a Neuquén a las 12 de la noche, una de la mañana. Llego al puente, me paran, me bajan sin dejarme hablar, bueno, me cachetean, todas esas cosas, me empiezan a tirar todos los cajones de manzana, cajones de fruta, hasta no encuentran nada, encuentra el libro, cosas que no me ayudan a levantarlos. Le digo, si quieren puedo hablar a... acá al gobierno para que, que certifique que vengo a asumir la jefatura el día siguiente año era fin de 74 la gente habla de 76 para algunos no fue fácil el 74 y el 75 para mí fueron los peores años posiblemente seguro seguro y después 76 77 78 también en una de las bueno bueno y así fue mi llegada a neuquén no este bueno pues lo dejaron pasar ahí que Como me, hace, me dejaron tal. pasarse pero nombré a alguien que no sabía que era en todo caso miren yo soy casi amigo compañero de estudio el vicegobernador del VAS había, había sido compañeros del 56 al 50, en el 58 de la huelga laica libre pero del VAS en esa época era lo que hoy sería el PO en la facultad de medicina no era bueno, las, las peleas eran distintas, pero esa fue la primera vez que me acuerdo dimos vuelta a un porque por ejemplo en la calle Córdoba. ¿no? Hoy en día bloquear una calle es común, pero en esa época bloquear una calle no era común. Fue una y llegamos a un pacto, se hicieron dos filas, se dejaron dar exámenes, los que querían dar exámenes pasaban por fila de dos tipos, parecían carneros, ¿no? Pero bueno. Nos invitaron a una reunión en el comando a todos los jefes, nos dijeron que no son tontos ellos, que ellos si tienen Marx, que cuando ellos buscan el libro y queman el libro no sacan cualquiera, que Marx es como tener una decoración y empezó a, ten, a nombrar todos los libros que yo tenía, que eso sí no los iban a dejar tener, que ellos, me acuerdo la frase, que había terminado la etapa militar. Del proceso, que ahora empezaba la etapa ideológica, nos pedían delaciones, como le pedían a, muchas, a todos delaciones y esas cosas, yo no sabía con quiénes estaba. Y, me, y nos encerramos, enterramos libros y todas esas historias que se hacían. El primer nombre era Fanon, que era mi, actor, era mi autor preferido en esa época. <laughs> bueno, este. ¿Tenías militancia en Buenos Aires? Y más o menos. Era. Sí, tenía militancia. este Por primera vez en los 70, yo trabajaba en La Cava, Inundaciones, ahí en. El resumen salió en la revista Humor, en realidad. este Cómo andábamos con Inundaciones ayudando gente, todas esas cosas. Y ahí conocí un peronismo progresista. Yo no era peronista. Era como Meiji. ¿Eh? Era del mismo grupo de Meiji. Yo era libre. Era libre. Era libre. En la facultad per pertenecía a un movimiento que se llama. Sí, había hecho actividades en la facultad. Yo era el encargado de la, lo que sería la fotocopia después del esténcil del Centro de Estudiantes de Medicina por un partido, por una agrupación política que se llama Mur 10 Afem. Eh, Mur 10, Aven era Mur era porque teníamos 10 puntos, eh, esta expuesta el muro auténtico, era el Partido Radical Tradicional, el Mur-10 eran los radicales socialistas y Aben era el Partido Comunista, qué sé yo. Pero ese era mi origen político. Este, cuando llego acá y me encuentro yo pensé encontrar cosas parecidas, me encuentro que con que todos tenían había tenido muchas relaciones esos años con gente de la Iglesia de la teología liberación sobre todo ahí en La Cava y bueno cuando llegué acá cuando escuché tanto catolicismo me pensé que iba a ser eso y me encontré con cosas que me encerré porque encontré con cosas que para mí eran prejuiciosamente malas palabras cursillismo todas esas historias opus dei y, y me encerré Vivía encerrado acá en la, hasta que fueron pasando las cosas y progresando mucho en la actividad del servicio adentro de las paredes, fuera de las paredes, en el interior, hasta que un día en el 80 nos llamó a tal Reusi, con el cual no tenía ninguna relación, que era el presidente de la, de la Sociedad Médica Argentina, para decirme que escuchó hablar de un servicio de clínica médica en Neuquén estábamos fundando la SAM la Sociedad Argentina de Medicina y yo terminé siendo presidente pues mis resi los residentes de calle empezaron a llevar experiencias no trabajo experiencias yo neumonía atendida con penicilina nos pues, parecía mentira pero ese era el trabajo y es que dio mucho que hablar adulto atendido con penicilina que era mucho más barato que la ampicilina bueno y nos y habíamos cumplido 10 años en el 84 y nos invitaron a una reunión central para contar la clínica médica dentro de un plan de salud bueno hicimos una presentación, salió un librito lindo fueron todos placeres de, para este grupo que en realidad me parece un grupo poderosísimo dentro al menos con una fuerza adentro de, de los miembros del grupo del servicio, aunque esto fuera grandote, y algunos tuvieran en Zapala, otro en Chosmalal, otro en. Éramos un servicio de clínica médica. De hecho, después, bueno. Eh, tuve muchas dificultades, tuvimos muchas dificultades con las autoridades, que ya la mortalidad infantil había bajado, la mortalidad materna había faltado pero no nos daban bolilla para atender a los enfermos. Pues yo decía que todavía estaba de acuerdo totalmente, hoy también estoy de acuerdo, que tenemos que hacer prevención, pero los enfermos existen. Alguien los tiene que atar No podemos ser todos sociólogos sin ser despectivos con los sociólogos. Alguien tiene que atender a los enfermos que están enfermos y volverlos a un camino de prevención, que sea prevención secundaria, terciaria. O hoy, cuaternaria, en la cual peleamos todos los discutimos todos los días en distintos ámbitos. Eh, y se generan muchos conflictos. Todo esto no fue idílico adentro del plan de salud. Yo fui jefe de servicio el año 85. El hospital no era. Vuelvo al hospital. El hospital no era, pues, lo que importa hoy. El hospital no era. Todo idílico, era idílico el trabajo, era idílico el trabajo. Adentro las disputas eran terribles, los conflictos eran múltiples, como yo le digo a esa mujer, en el Consejo Técnico ya estaba en la banda de enfrente, pues ella quería todo paz. Por ejemplo, cuando hubo que hacer el primer aborto en una paciente violada, psiquiátrica, el hospital se nos vino encima, el jefe de obstetricia y a mí. El hospital no aceptó hacer el aborto. O mirar las otras partes, las partes menos idílicas. a mirar, este, es un hospital muy influenciado por la cosa religiosa. Cosa que para mí fue una sorpresa absoluta, porque yo este tema no lo conocía ni del judaísmo. Yo soy hijo judío. Eh, yo sé que alguno habló del padre de Nevares. Padre Nevares, alguien lo atendía. No es casual que casi todos, muchos de la cúpula eclesiástica local, su médico de cabecera era yo. ¿Y eso era bueno o malo para el pueblo judío? Era bueno para ellos, me parece, porque tenían oreja que sabían que el secreto profesional era absoluto. y que la atención médica, cuando se habla de medicina de familia, no hay ningún lugar, estaban desapareciendo los últimos lugares para la atención de, del ser humano. Si vos venís a verme a mí, yo no quiero que vengas con todo tu grupo, vos me lo contás, y yo lo entiendo, tu contexto, pero tenés que poder tener un lugar para hablar de vos, de qué te pasa adentro. Y a veces con tu mujer no puedes hablar si está tu mujer presente o un hijo presente. Yo a mis consultas médicas cuando voy, no me dejo acompañar con ninguno de mis hijos, todos se enojan. Quieren saber la verdad. Y la verdad es mía, no es de ustedes. La verdad es mía. O no es así. La verdad es mía. Entonces esta mezcla de social, individual, genera más conflictos. Es más fácil tener una idea única. Ocuparse de, de la salud en general. Cuando uno es médico asistencial la historia es otra. Uno tiene todo, tiene que tener todo en la cabeza, ¿no? Tiene que tener la prevención, lo social, lo psicológico, pero sin olvidarse del individual. Eh, cuando yo renuncio, fue en el medio de una reunión de consejo técnico, que eran cada vez más difíciles, en el cual había dos ramas. Una rama yo con la jefa de salud mental que discutíamos con un hospital de alta complejidad, el de máxima complejidad del sistema, tenía que desarrollar otras cosas, aparte de la pediatría y la obstetricia. Y me acuerdo que cuando me ofrecen hacer un curso de salud pública, ese es parte del conflicto. Lo mando a Heller, no voy yo, porque uno en el servicio tenía que estar capacitado como era el segundo. Y yo había cosas, había aprendido solo. Y me parecía que las cosas siempre eran tan difíciles, yo no podía el lujo de un año estar ausente. El que quizá era muy personalista y fueron errores. En una reunión difícil en la cual estaba el doctor Russo de director del hospital. Heller, mi amigo de la vida, de director asociado, y el otro director asociado era José Luis Suárez, que a la sazón había sido residente de San Isidro. Chiquito el mundo, muy chiquito el mundo. Sabían cómo. Yo me ponía un uniforme ante la reunión de consejo técnico. Mi uniforme se llamaba Diazepan 10 miligramos y estaba totalmente lúcido en ese caso. Este, cuando era joven seguramente era más vehemente que lo que soy ahora la cual a veces sigo siendo vehemente eh, y en unas reuniones, pero pues, sabían cómo hacerme saltar y nunca usaba palabras que no fuera a cumplir nunca jugué la renuncia sin renunciar todas las veces la jugué, estaba seguro que no me la iban a aceptar pero evidentemente estaba todo preparado. Ahí para no, no voy a usar porque está, estamos filmando. Pero yo supongo, se suponía que yo se iba a renunciar. Porque se me estimuló para... ¿Qué año? A 85. Que fue cuando yo terminé la jefatura de servicio de clínica médica. Después me quedé en clínica médica, lo cual era muy difícil. Porque... Estaban los jefes, estaban los líderes, y es difícil la convivencia. este el servicio estaba en ese momento ya a veces partido en dos. Después de Heller lo siguió Calvo, en un concurso en el cual no me pude presentar, por un concurso cerrado, pero yo esos años, ese año estaba asignado a la Universidad de Comahue, en el cual se creó el Instituto de Ciencia de la Salud. Que fue la base, que hoy es el Instituto de Ciencia, hoy es la Facultad de Salud y claro. Sociedad. ¿sí? Ese Instituto de, eh, de Ciencias para la Salud era el núcleo que iba a ser la Facultad de Medicina, cosa que no fue, pero ahí hicimos carreras de saneamiento ambiental, con inicio y terminación, todos con cargos de trabajo asegurados para el posterior. Una cosa muy variada, hicimos además un laboratorio básico de investigación en el cual hacíamos HLA y linfocitos y hacíamos un, teníamos todo un desarrollo de actividades sociales para la comunidad, bueno, una mezcolanza que yo creo que eso es la medicina de verdad. ¿no? Y Entonces, cuando voy aprendiendo al concurso, me dedico al hospital que estaba de licencia. Yo, yo no me siento haber sido bien tratado. Seguramente no convenía. Pero en ese concurso no me dejaron presentar. Entonces seguí siendo médico de staff, de clínica médica. Después hubo una. ¿Siempre full time? No, no. No, no. En el 79 mi vida económica corría un riesgo grande porque había un ministro llamado Jorge, el mismo que suspendió a Honorín bueno, un tiempo y a Mantilar otra vez, que un día me viene a pedir todo las, todo el, un estudio del servicio. Ese era el, el preámbulo de la echada en general. Ya lo hemos vivido en otras circunstancias. Así me llaman el gato a mí, ese es mi sobrenombre, el gato en el cine de salud, porque nunca se lo entrego y nunca me logran echar. Muchos años después me enteré que Felipe Zapac tuvo que ver en esto, cuando él fue paciente mío, alguna vez me contó, y alguna vez me contó que me defendió Bonorino en, en niveles muy altos, cuando se discutían las cosas políticas del proceso. ¿Quién te defendía? ¿Eh? ¿Quién te defendía? Yo, yo no sabía. Eh, me dijeron que Bonorino. Hay que recordar quién es Bonorino. Por eso yo, yo estaba asustado, ¿no? Porque en ese servicio el que más me llevaba bien yo era Bonorino. Y un día alguien de Buenos Aires me dice, la familia Bonorino la son los amigos de alguien de ahí. Tened cuidado. Pero al final fue mi protector, me parece. Nunca lo hablamos. Nunca lo hablamos. Quién, bueno. te contó eso? ¿Eh? ¿Quién te contó eso? ¿Quién uh... te contó eso? No, porque dijiste que. Ariel dicho... de Buenos Aires. Ah. No, y Zapac me dijo que muchas veces le preguntaron quién era yo y él dijo que siempre estuve acá trabajando activamente cuando Zapac era paciente mío acá de consultorio. Yo trabajo acá. Para mí el consultorio se fue un complemento económico en el 79 dejé de ser full time, entonces pues, tenía dudas de qué de qué iba a vivir y tenía. Y armé un consultorio y, y cuando me jubilé hice una experiencia privada, que me fue un desastre. Ahora está bien la clínica esa, pero yo intenté hacer en el en el afuera lo que se hacía en el hospital. Y, eh, tomé todo un grupo, como estaba muy relacionado con la Escuela de Enfermería, tomé un grupo entero de los egresados de la Escuela de Enfermería para esta clínica nueva, que eran cinco amigos, y no, en, en unos años me fundí, media casa, perdí media casa esta, la recuperé y ahora soy, ahora soy asalariado del lugar y muy bien, pues me paso haciendo ateneos con residentes que me entretienen, pase en sala, este, los martes y jueves y ahora no presenciales sino virtuales con los alumnos de medicina que están haciendo el, la práctica final obligatoria tienen atenidos conmigo ellos presentan dudas las charlamos pero con la metodología siempre no doy clases eh, son cosas de intercambio la clínica cuál era semic eh, ah, la clínica SEMIC Centro de Medicina Integral de Comahue, se la creamos el doctor Raña, yo, el doctor Jorge Hernández, que era un cirujano, y el doctor Lucio Criado, que era un clínico más joven, que después se fue de la zona ahora hace unos años, y llegó a, en este momento, es, es un, está lleno de posgrados en la UCA. La vida me llegó a lugares rarísimos. Yo fui, yo fui presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, que el, ideológicamente, la clínica tenía muchas sociedades, pero la uni, pero eran todas de, como decíamos nosotros, de, acartonado de cuello y corbata. Y la SAM era un, una sociedad que surgió con los residentes de clínica médica, surgió como una transformación de la, del grupo de las jornadas inter interregionales de, de clínica médica de todo el país el grupo de residentes lineales nuestros estuvieron integrados desde el inicio los lineales no aceptados por la provincia por la residencia en CEMIC en, en, en el hospital Neuquén existe desde antes de lo que dice la salud pública como no, no, no conseguíamos que nos aprueben la residencia lineal de clínica médica inventamos una cosa y tuvo distintos nombres los rurales los llamaban los ilegales Porque creamos una fundación la fundación para docencia Inversión y investigación médica interna para que nos subvencionen los residentes que cobraban los cursos que dábamos y con ese dinero se subvencionan residentes. De, de, esa, de eso salió algún ministro de salud, como Fernando Gore, por ejemplo. ¿Y ¿Qué año? La creamos en 79 y en el 82 se creó la residencia lineal de verdad. Y en el proceso tuvimos algunos líos. Tuve que soportar que uno de los integrantes de salud pública que ustedes entrevistaron fuera citado por él, sabiendo, yo tenía claro que él le daba repugnancia a lo que estaba haciendo, pero era funcionario en los años 78. Me llama a decir que uno de los médicos de servicio egresado a este sistema de ilegales, teníamos que, que suspenderla porque el padre era comunista y ella era judía. No puedo grabar el resto, mi respuesta. Eh, fue muy difícil, porque yo sé que a esa persona le costó trabajo decirme esto. Por supuesto no lo hice. Era muy irresponsable en realidad. Pero por eso vivía encerrado en estas paredes, en las cuales se hacían grupos de música, grupos de estudio, grupos literarios, grupos con, con Ulloa, una vez por mes, por ahí. He vivido una etapa de conflictos muy difícil que explotó en el 89, 90, con guardias, con huelgas internas del hospital. Nosotros estábamos de acuerdo con la huelga en el, el servicio de clínica médica de esa época, pero no estábamos de acuerdo en no trabajar por la gente con la cual nosotros teníamos que trabajar. No tenía por qué pagar las cosas. Me acuerdo que un día nos asentó una pared de sillas para que no podamos pasar al consultorio, pero teníamos muy buena relación con el personal no médico y empezamos a bajar las sillas con la doctora Beatriz Ríos y el doctor Choconi y nos terminaron ayudando a bajar las sillas y a atender consultorio. Con el Yo ya no era jefe, pero atendía consultorio. Seguía funcionando un consultorio que habíamos habilitado, que se llamaba de demanda espontánea, hace muchos años les hablo, año ochenta y pico, empezamos un consultorio de demanda espontánea, además de demanda programada, dentro de clínica, para que la gente no vaya a la guardia con síntomas clínicos. De la guardia nos mandaban al consultorio de demanda espontánea y así hacía el inicio de lo que hoy sería un triage pero lo hacía una enfermera y un médico, y si la cosa era solucionable, el médico lo atendía. Y en general tratábamos que el médico de atención prog de demanda pro a espontánea también atendía en demanda programada como para que no lo patee, sino se lo sitiara para él mismo. ¿Mm? Y todo eso funcionaba bien, pero con, con épocas muy conflictivas, fuera del servicio y dentro del servicio. Dentro del servicio pues ya se había empezado a hacer una línea hay otro personaje que había sido residente nuestro, yo quería mucho, que era Gorosito, que después falleció en un accidente de tránsito cuando era ministro, y era otro de los directores, yo ya estaba jubilado, yo ya estaba retirado, ya este no, estaba retirado de la jefatura de servicio. Y, va y aparece un cambio en el ministerio para mí. Persona y para mí, ideología fue muy trascendente. Aparece el señor Gustavo Bacanar Baja, año 87. No sé cómo un día charlamos y Gustavo Bacanar Baja decide hacer un concurso para director provincial de medicina interna y dirección provincial de cirugía, que lo ganamos los Ada y yo. Entonces teníamos una supervisión sobre todos los servicios de clínica de la provincia y tratábamos de que se interrelaciones de verdad, porque estaba muy clara la relación en pediatría, en obstetricia, pero no tanto en clínica, porque clínica llegó un poco atrasada a las prioridades del sistema de salud. Cirugía era más imprescindible. Y me parece que no tenían clara la diferencia entre médico general y médico clínico, como seguimos discutiendo hoy, muchos años después, pues en distintos ámbitos, ¿no? Y en el 92, bueno, y tuvimos eso, se creó una cosa que hoy se crea el hospital grande que van a hacer en la Barda de Neuquén. ¿eh? Eh? patagónico. Bueno, pero en el año 89... Baca Narvaja crea una comisión que la provincia lo toma en, en broma por las iniciales, se llamaba el Chan, en Centro Hospitalario de Alto Nivel de Complejidad. Nos manda a estudiar, participa Bertoni, que vi que lo entrevistaron, como arquitecto nosotros y Baca Narvaja personalmente, y desarrollamos un proyecto que. La provincia nombra unos asesores, que era una asesoría privada de Holmberg, pero que no se cerró bien en algunas cosas. Eh, y la comisión termina su trabajo diciendo que el hospital Neuquén no puede ser el hospital cabecera del sistema, trabajando en una manzana. Con 1500 personas adentro, que esto es una fuerte fuente permanente de conflicto, que había que sacar la alta complejidad para la barda. Se opone Neuquén Tradicional, le hacen mucha presión sobre Felipe Zapac, y el, y el estudio queda durmiendo la vida de los eternos, porque creo que ni siquiera fue tomado en cuenta para el norpatagónico. Patagónico. Pero había un antecedente de esto, con la diferencia de que se atrasaron 25 años de Vaca Narvaja, con el centro, con el Chan. En el 92 sucede un hecho importante para la provincia, que no es mucho cambio. Hay una reunión en Angostura, en el cual yo soy invitado, invitado a todo, en el cual se discute la, la residencia de medicina general con orientación rural de Neuquén era modelo en toda Latinoamérica. Y se discute un cambio de nombre. Pasarse a llamar residencia de medicina familiar, no general. ¿General y familiar o familiar? Esto venía atado esto por una propuesta de, creo que del Banco Mundial. En el cual participó la doctora. no se los nombres? Que estaba en Tucumán, que había sido una originaria del plan de salud. La doctora Moreno. Y que políticamente a mí me parecía estaba relacionado con. condicionado por un préstamo para la provincia. Que tenía que ver la Fundación Kelox. Me parece que era así. Quizás ya hablaron otros de esto. Nadie lo nombró esto. Este, me parece que esto fue un hecho determinante de la evolución de la provincia en el futuro. La provincia antes era propietaria de su sistema de salud. ¿Cómo se mezcla la política en todo esto? Pero política amplio, ¿no? Eh, yo me pongo... Había unos señores importantes canadienses en esa reunión que estábamos para un curso de riesgo, me parece. El presidente empezamos a hablar de riesgo, nos daban un curso de riesgo, riesgo relativo, riesgo absoluto, eh, que decían ¿para qué vamos a hacer cambios si la residencia anda tan bien? Unos señores de SEMIC de Buenos Aires que participaban también decían lo mismo. Y me acuerdo que tengo un enfrentamiento duro con alguien de los de Sociedad de Medicina Rural, que en ese momento yo no me acuerdo si era Olarte o Ariente. Yo no podía callarme lo que pensaba. Y esto fue un, una separación de la Sociedad de Medicina Rural. Después con los años nos fuimos amigando, me fui amigando, los fui invitando. Durante todos estos periodos, además... Manteníamos un curso de clínica médica que cuando dejé ser jefe lo saqué del hospital. Y lo hacíamos entre el hospital, la universidad, el colegio médico, y los, todos los miércoles de la vida, desde, desde el año 90. Todavía sigue el curso. Ahora fue el lío de la pandemia, pero el curso de clínica médica tiene entidad y sigue, sigue, lo seguimos dando para médicos del sistema y médicos de afuera queríamos que el afuera y el adentro fuera lo mismo, que las normas de atención, los sistemas de atención fueran iguales, no los sistemas económicos de atención. Pero si venía un paciente con tos crónica se estuviera igual en el hospital que en el afuera, como muchos de el afuera habían sí pasado por el hospital, esto para es un desafío espectacular y es un curso que no es teórico, es un curso que tiene una hora de teoría y dos horas de discusión de pacientes que aportan los médicos que vienen al curso. Venían médicos de 200, 300 kilómetros, de Choel de Choel, de Chosmalal, de Cutralcó Todas las semanas con sus radiografías e historia clínica acuesta. Es emocionante ver esto. Y esto que ya estamos en el año 2020, tiene más de 30 años y sigue funcionando. Tuvo épocas de gloria con 60 miembros, que era demasiado, y ahora estamos entre 20 y 30, que es un grupo... No está cerrado la provincia de Neuquén, hay muchos de los médicos del Valle, pero los miembros del curso por ahí tienen 50 años, 60 años, 30, 20, todo mezcladito. Y me colabora como coordinadora los últimos años, Ana, que es una hija, mi hija menor, que se forma en italiano. Yo, me, cuando me jubilo y me retiro, quedé distanciado del servicio de clínica del hospital, que para mí seguía siendo Hospital Regional Neuquén, y creo que también fue una causa política y lo achicaron, le cambiaron el nombre. Fíjense ustedes, pónganse de afuera, llamado Hospital Regional Neuquén, pasa a llamarse Hospital Provincial Neuquén. Eso revela un cambio en la importancia que tenía el Hospital Neuquén para el sistema de salud. Y... Un cambio positivo. ¿Eh? Un cambio positivo. Deseos? Yo creo que no. Yo creo que es una chique. De regional a provincial. Sí, es una chique. Porque regional abarcaba mucho más que la provincia. No son hospital regional Neuquén. los pacientes internados, el 30% no eran de la provincia. Ah, okay. Fue un centro reconocido por otras provincias. Era y es. ¿Eh? Era y es. Y es. Yes. Es un hospital muy reconocido, de muy buen nivel, este, mantiene el nivel, pero en los últimos años yo estuve mucho más cerca de la gente del hospital Heller, donde hasta antes de la pandemia iba todos los jueves a un Ateneo de Clínica Médica. Hospital muy particular de la provincia que se crea sobre la base de médicos generales, con médicos lineales, y los médicos de clínica médica eran muy cercanos a mi persona, con los cuales sigo muy relacionado. Muy relacionado, de hecho estamos preparando una mesa juntos para... No, una mesa mixta, pues la coordina el jefe de, de clínica del Heller, una mesa para la SAMA ahora. ¿Qué tiene que ver con la pandemia? Y mi charla es la experiencia de un señor de más de 60 años en médicos en la atención de la pandemia. ¿Qué rol pudo cumplir? Y hablo de nuevos saberes, tengo que echarme atrás de cosas que había escrito, yo estaba en contra de telemedicina y todas esas cosas. En el fondo mi alma sigo pensando, fue un recurso y sirvió para esto, y para el seguimiento de pacientes complejos a larga distancia, pero... Me parece que el... que no es reemplazable. Para nada. No es reemplazable, ¿no? Pero el lío es que lo tengo escrito, pero todos estos dos últimos años y vos en mi consultorio alterno una consulta presencial con una consulta virtual. Y paciente respiratorio yo no podía atender, pero pude ser útil igual en la orientación. Entonces, bueno, esto es complejo. Bueno, pero pues estoy, cerca, estoy cerca de la gente. Estamos preparando una mesa para el Congreso de la SAM con el médico de ahí, con un médico de roca, con una médica de roca joven, con un médico de CEMIC y con un médico de la UNCO, de la Cátedra de Clínica Médica. Una mesa interesante. Como para ir empezando a cerrar, ¿qué hitos, vos, viendo al, al sistema en su conjunto, decís que marcan a Neuquén? De sanitarios, médicos. ¿Matan, ¿Marcan qué? La, la, m, ¿Le dan la identidad al sistema de salud nequino? Bueno, la identidad inicial la da que tiene un orden provocado por una. que es determinante por una crisis política, sanitaria de una mortalidad infantil terrible, mortalidad neomatal, este y con mucho apoyo político. Y que se transformaba en lo económico. Yo me sorprendí con un momento, me parece que el 19% del presupuesto de la provincia era para salud. Y la otra cosa que me sorprendió era la educación. Yo no podía creer. Mis hijos fueron todos a toda escuela pública, pero las escuelas fueron impresionantes. Era impresionante. Y uno iba a cualquier pueblito de la provincia y encontraba una, una, una escuela. Creo que acá junto con salud se desarrolló educación, desde salud y desde no salud se, se mejoró la nutrición, que fue importante, y se disminuyó el alcoholismo dentro de lo posible. Entonces hay desarrollo, y hay desarrollo de los pueblos autóctonos con la mejoría de la educación, con la aceptación de su cultura con la disminución del alcoholismo, yo trabajé en Rucachoro y algunos veranos cuando estaba en vacaciones, ¿sí? con algún cura amigo, a pesar de ser familia mía religiosos tenía. bueno, usted, sigo teniendo curas amigos, curas muy particulares ¿no? me hacen acordar el tercer mundismo de la década del 60 eh, entonces me parece que estos son, fueron hitos importantes. Y después estuvieron marcados por crisis y creo que del 90 para acá, yo creo que empezó en el 90 la crisis, este, el sistema de salud en el que uno tuvo época a favorecer más a la medicina privada, o, la, o esto llamado de complementariedad. Yo creo en la complementariedad siempre y cuando no se afloje el apoyo como centro del sistema de salud oficial. Creo que el hito del sistema de salud oficial fue el gran apoyo político que se ve que con economía, la racionalidad del uso de los recursos. Fíjense ustedes cómo era otra Argentina, por más que no queremos decir una isla, era otra Argentina. Cuando había licitación de medicamentos o licitación de cosas, que en todos lados siempre se piensa en, las, en la perversión, en la corrupción. Nosotros éramos miembros de la, del equipo de las. No, no, no había solamente el equipo de compra. Participábamos nosotros, los técnicos de las licitaciones. Cuando yo me acuerdo una vez del gobierno de Salvatore que estaba este, Bacanarbaja, que el presupuesto no. Para la licitación no me acuerdo, era... Había que achicarlo en 5 millones, pero no lo achicaron miembros del ministerio. Nos llamaron a ver cómo podemos achicar en 5 millones, pero había racionalidad en el uso del recurso. Y me parece que desde los 90 en adelante esto fue difícil, con épocas que intentaron mejorar un poco, y yo veo que el enfrentamiento entre el hospital, AT, el sindicato médico y el ministerio de salud, con poco diálogo, fueron definitorios, son, son definitorios en la actualidad, por más que el hospital siga siendo muy importante, me parece que se cerraron los canales de diálogo. Eh, en nuestras épocas me parece, nunca llegamos al límite de cerrar, dejábamos a alguien afuera como para que pueda haber un diálogo final en momentos muy difíciles. ¿no? Eh, durante muchos años Salvatore fue alguien muy importante. O fue gobernador o fue ministro de Economía. Y teníamos las charlas finales con él. Pero íbamos nosotros personalmente a tener las charlas finales. En él íbamos los representantes del sistema de salud, que éramos los jefes. Apoyados por la gente. Pero aprendíamos que el sí es sí, el no es no. Y a veces el no era que no se podía, pero seguíamos presionando tratando de no romper. Tengo la sensación que por un momento se rompió. La relación me parece que a veces está, ahora está rota, uno lo ve públicamente en los diarios. No puede haber tanta pelea pública, ¿no? Es muy difícil construir sobre, sobre pelea permanente, es muy difícil. Al principio esta pelea no había, era toda una mística del sistema en el cual estábamos todos metidos. Quizás era una cosa utópica que seguíamos, ¿no? Pero este, yo podía tener diferencias con una autoridad, pero estábamos en la misma, estábamos en la misma. Y todos peleábamos porque esto fuera lo mejor posible y me parece que había. Creo que una, era casi una cosa mística religiosa el hospital Neuquén, ¿no? Eh, no religiosa pero sí mística. Si sí. pudiéramos volver para atrás. ¿Te volverías a subir a aquel auto con esos dos médicos que venían para Roca? Sí, cambió mi vida totalmente. No cambio mi vida por cuál iba a ser mi futuro en Buenos Aires. Mi futuro en Buenos Aires iba a ser o una fosa en el 77-78 o un jefe de servicio tradicional en Buenos Aires algún día. Ninguno de los dos caminos me gustan. No, prefiero el camino que hicimos. No, 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 no volvería para atrás. Eh, mi mujer sacrificó su carrera en el camino, con que fue jefa de anatomía patológica y todo. Y ella estaba más en el grupo del Consejo Técnico de los conciliadores. No estábamos en el mismo grupo del Consejo Técnico. Ella, amiga de Heller, amiga de Krali, amiga. que éramos amigos. Podíamos reunirnos en la familia, porque éramos amigos de chicos, todos los, nuestros chicos eran amigos. Pero ella estaba más con Gorosito, con Heller, con Russo. Y yo estaba a la vida enfrente, por ahí a veces, en las discusiones técnicas de futuro del hospital. Este, pero, este, ya este, no, 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 no lo cambiaría ni por casualidad. Este, esto fue una, una vida distinta para nosotros. Estoy contento que mis hijos se hayan criado en Neuquén, y tener una hija neuquina. No, no, no lo cambiaría, volvería a su... Volvería a subir a ese auto con estos dos médicos de Gran Roca. uno de los médicos después fue jefe de acá también de patología, doctor Muñoz. ¿Quieres agregar algo más? ¿Eh? ¿Quieres agregar algo más? No, ya estamos todos agotados. <laughs> bueno. eh, el remover todas las historias eh, trae sensaciones difíciles y no, no cambiará nada más. Eh, tengo agradecimientos para Neuquén y para el sistema de salud de Neuquén. Las diferencias no opacan eh, los sentimientos positivos y sigo siendo, que a, a veces de afuera no me ven, un fanático defensor del sistema de salud en Neuquén. En todos los lugares donde voy en el país, el señor Lali, que está en el hospital, el señor de Lali dice, ¿cómo llegó a Neuquén? Señor Delali, un día que yo estaba haciendo propaganda para Neuquén, pues mis charlas eran propaganda de Neuquén en Rosario, al parar, al terminar la reunión, me preguntó cómo es eso de Neuquén, si él tiene posibilidad de venir. Le firmé el primer contrato de, de garantía de alquiler acá. Y después de un día, no sé por qué, me puso como si yo estuviera enfrente. Yo no lo puse enfrente, me puso enfrente como si lo de afuera fuera malo y lo de adentro bueno y no fuera eh, no fuera posible hacer nada bueno afuera eh, evidentemente afuera económicamente me fue mal porque nuestro espíritu no era comerciante ni mucho menos no fue, mal, no fue mal y a los que nos siguieron les fue muy bien porque entendieron el idioma se adaptaron que si vino un señor a pedir un favor que a cambio favor, una mano lava la otra, como es la, la palabra, eh, nosotros aceptábamos esas cosas, bueno, no fue mal. Pero bueno, este, yo creo que sigo siendo un ferviente defensor del plan de salud de Neuquén, con mi, y suelo ser difícil de convencer y defender con fuerza y vehemencia mis convicciones. Hasta ahora, en la Sociedad Argentina de Medicina sigo... Es una sociedad que tiene una forma muy particular científica. Como es más nueva, los expresidentes quedamos en la comisión directiva, en la mesa chica. Quedamos en la mesa chica. Con, nosotros, yo proponía que seamos como un senado, pero no, estamos en la mesa chica. Este, somos poquitos, o sea, somos cinco expresidentes y uno falleció, que es Mario Cámara. Pero seguimos discutiendo acoloradamente las cosas a pesar de la edad. Yo diga que el día que sienta, que me dé cuenta que perdí el calor, es el día que me decido hablar tranquilamente de otra cosa. Pero bueno. Bueno, gracias. gracias, Muchas, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes porque cada vez que uno tiene que volver a hablar de estas cosas, siente que se le mueven cosas y reviven cosas internas muy importantes y las emociones, sobre todo las vivencias que fue lo más rico de todo esto, ¿no? De repente ver que Antonini o Molini fueran, son jefes de servicio de clínica médica en Neuquén y lo siento como una cosa, por más que ellos me sientan distante yo lo siento como hijos a la distancia, ¿no? O cuando Molini, de residente, un día sale jefe de servicio en Zapala, después viene acá, qué sé yo, era el amigo de Pablo Raña, el Pablito Raña venía conmigo, en las, con el papá, a las, a las carpas, a, las, a los campings que íbamos, que eran otro tipo de camping, en camping abierto, no existía el camping cerrado como ahora, la visión de camping era otra, de nuestras épocas de la UVA, ¿no? Eran otras. Bueno, nada más. Gracias. Gracias a ustedes.